Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión vamos a realizar este pequeño cuadrito. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo se realiza. Lo puedes utilizar para algún mantel o alguna blusa o cualquier otro tipo de prenda. Voy a comenzar aquí. Puedes utilizar este hilo, es petrita y bueno, luce muy bonito, pero es un poquito rígido a comparación de este estambre que es para bebé. Este lo tejí con un ganchillo de número 4. Este lo voy a tejer con un 4 de metal y 3 de aluminio. Comienzo. Aseguro aquí mi punto. Realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Uno a mi primer cadena con un punto deslizado, una cadena y aquí en este círculo realizo un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Y voy a trabajar con estas dos cadenas que tengo al principio. Cuento 1 y en la segunda cadena, aquí voy a realizar un punto deslizado. Paso el estambre por la parte de abajo y realizo en el siguiente punto, siguiente cadenita que tengo aquí, meto el ganchillo y hago un punto deslizado. Paso a donde tengo este primer punto. Y en este primer punto voy a unir, lo voy a pasar por aquí, a ver. Lo paso y realizo un punto bajo. Paso el siguiente punto, lo tomo, paso por aquí también. Y realizo un punto bajo. Ahora continúo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Y voy a trabajar nuevamente con las primeras dos cadenas. En la segunda cadena, ahí voy a unir con un punto deslizado y el estambre debe de quedar por abajo. Punto deslizado. Siguiente cadena,
que está arriba. A ver, déjenlas muestro. Aquí está esta cadenita que tenemos aquí. Esta es la que vamos a trabajar. Vamos a realizar un punto deslizado. Y vamos a pasar a nuestro primer punto que tenemos aquí, nuestro primer espacio. Y voy a unir uno aquí con un punto, una lazada, y realizo un punto bajo. Siguiente espacio, este espacio que tengo aquí, hago un punto bajo y cuento 1, punto bajo, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Este primer punto lo paso y en la segunda cadena, ahí, realizo un punto deslizado, paso a la siguiente cadena, realizo un punto deslizado, paso al punto bajo, y paso también el estambre a este lado para asegurar que quede pues dentro de este punto, para subirlo y poder realizar el punto bajo. Paso al siguiente espacio, vuelvo a pasar el estambre, se pasan dos veces y hago un segundo punto bajo. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y cuento aquí en este primer círculo que tengo, 1, 2, 3 y en el 4 voy a unirlo de esta manera. Realizo un punto bajo, paso al siguiente punto y vuelvo a tomar y realizo un segundo punto bajo, que son los de las uniones. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a recorrer un poquito para que quede equilibrado. 11, 12, 13 puntos bajos. Y a este aquí, a donde está el primer espacio, voy a unir con un punto deslizado. Y continúo. 1 en el siguiente círculo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Y aquí vuelvo a unir
al primer punto con un punto deslizado, paso al siguiente círculo y vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece puntos bajos y uno al primer punto bajo que tengo aquí con un punto deslizado. Continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 al primer punto bajo que tengo. Y aquí meto por el siguiente punto que tengo para que no se note la terminación. Y en esta parte ya sería nada más perder los puntos por la parte de atrás. Y así me estaría quedando el primer la primera vuelta y yo voy a continuar. Aquí donde terminé, aquí es donde yo voy a empezar en esta vuelta o en más bien en este espacio. Donde yo termino, aquí comienzo. Y bueno, ahorita vamos a perder estos. Voy a comenzar. 1, 2, 3, 4. Siguiente espacio. Voy a tomar dos lazadas. Y en este siguiente espacio realizo un punto doble. 1, siguiente espacio, dos, tenemos tres, 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada. Y en este último espacio que trabajé, ahí voy a trabajarlo, lo tomo y realizo 1, doble lazada, siguiente espacio, 2, doble lazada, siguiente espacio, 3 y voy a pasar doble lazada, paso este punto sin tejer y en el punto que sigue voy a pasar un punto y en el punto que sigue voy a realizar un punto doble. Si se fijan, no he terminado de cerrar los puntos. Siguiente espacio. 2. Siguiente espacio. 3 y 1, ahora sí, todos los puntos con un punto deslizado. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Doble lazada. Y en este último espacio voy a realizar un punto doble. 1, siguiente espacio.
2, siguiente espacio, 3, 1, todos los puntos y cuento 1, 2, 3, 4 cadenas, lazada y en este último espacio que tomamos, aquí vamos a volver a repetir. 1, 2, 3. Uno todos mis puntos y comienzo. 1, 2, 3, 4. Y en este mismo espacio vuelvo a repetir. 1, siguiente espacio. 2, siguiente espacio. 3, 1 todos los puntos y vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4 cadenas. En este mismo espacio, vamos a ver, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 pétalos, necesitamos 5 en este mismo espacio, punto doble. 2 lazadas, siguiente. Punto doble y por último un tercer punto. Vuelvo a unir, aquí no voy a unir, aquí me voy a saltar hasta el siguiente, solamente una observación. Nos va a quedar este puntito sin tejer, igual que nos quedó en esta parte, este punto sin tejer. Entonces vamos a tomar dos lazadas, pasamos este punto sin tejer. Este punto es de la unión, este punto sin tejer y en el que sigue vamos a realizar el punto. Les muestro, así nos va a quedar. Hago un segundo punto y un tercero. Aquí ya tengo 3 de un lado y 3 del otro que van a formar los pétalos. Uno con un punto deslizado y cuento. 1, 2, 3, 4. Doble lazada en este mismo espacio que fue el último punto. Realizo un punto. Siguiente espacio, 2. Siguiente espacio, 3. Punto deslizado, 1, 2, 3, 4. En este mismo punto, realizo punto alto, el que sigue, punto alto, punto alto y junto. Aquí ya llevo 2, recordemos que son 5 en cada círculo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 cadenas en este mismo espacio. Aquí realizo un punto, siguiente, y así vamos a continuar tejiendo estas 4 círculos donde nos van a quedar 5 pétalos: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Aquí realizaríamos un quinto y así. Hasta terminar los 4 puntos. Solo sin olvidar que nos tiene que sobrar un espacio, como en esta parte, un espacio, paso y en el paso un punto y en el siguiente espacio es donde volvería yo a realizar los del siguiente pétalo. Donde se volverían a juntar los 6 puntos. 1, 2, 3, 4.
Aquí ya estoy por terminar el último punto. En este mismo espacio, en el último punto, realizo aquí un punto, el siguiente espacio, un punto, y en el último punto, recuerden que tienen que quedar los puntos juntos, realizamos el último. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. 1, 2, 3, 4, 1. Aquí de esta manera, con un punto deslizado. Y aquí estaría terminando la siguiente vuelta. Vamos por la última vuelta y voy a comenzarla. 1, 2, 3, 4. Yo voy a comenzarla en esta parte donde terminé la vuelta anterior. De esta manera. Realizo mi primer punto bajo sobre las cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Paso al siguiente arco o donde están las otras cadenas, 1, 2, al mismo tiempo estoy perdiendo el estambre que quedó, 3, 4, 5. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente. Aquí tengo 1, 2, 3, 3 arcos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en este mismo espacio, aquí vuelvo a poner 5 puntos bajos. Si quieres hacerlo un poquito más grande, 4, 5, 6, 7 cadenas. Lo vamos a dejar de 7. Aquí, punto bajo, 2, 3, 4. 5. Continúo. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, dos, tres, 4, 5. Siguiente espacio. 1, 2, 3, 4. A ver, 5. Y en este vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Paso al siguiente espacio. Y relleno 1, puntos bajos 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y vuelvo al siguiente espacio a rellenar. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente, 1.
dos, tres, cuatro, cinco. Y así voy a continuar toda esta vuelta, tejiendo cuatro espacios con puro punto bajo y después las cinco cadenas. Para formar los cuatro puntos o los cuatro picos donde van a ir después sujetados nuestros motivos. Aquí ya tengo nuevamente cuatro arcos rellenos y pongo mis siete cadenas. Quien no quiera que quede muy separado, le puede poner cuatro. Y aquí uno al primer punto bajo con un punto deslizado para finalizar. Aquí recordemos pasar el punto por debajo para que no se note la terminación. Bueno, y ahorita vamos a perder. ¿Qué te pareció? Aquí tenemos ya las dos terminaciones. Este es el tamaño que te quedaría con un estambre de algodón, que son más delgados, y este te quedaría si fuera en un estambre como tipo para bebé, que es un poquito más grueso a comparación de este estambre, que es más delgado. Y ahorita te muestro. Son 6 centímetros, que son 2 pulgadas, poquito pasadito de 2 pulgadas, lo que tiene 6 y medio, a diferencia de este que tiene 10 por 10. Y bueno, tú decides ahora sí cuál es el que tú prefieres, si en algodón o este que es Petrita o este que tengo aquí que es en estambre. Lo puedes utilizar pues para lo que tú quieras. Prácticamente quedan muy bonitos, lo puedes utilizar incluso en un solo color y te va a lucir muy bien. Bueno, yo espero que te haya gustado, nos vemos hasta la próxima.